Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos Viva Mejor el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la dermatitis seborreica, que es una enfermedad que puede afectar a adultos, a niños, a jóvenes, en cualquier edad. Vamos a ver por qué razón se presenta, cuáles son sus causas y si tiene o no tratamiento. Por supuesto que lo tiene, pero vamos a hablar más en detalle de eso con la doctora Marcela Ricaurte, a quien tenemos invitada el día de hoy y a quien presentaré luego de la brillante nota que tenemos listas para ustedes y que producción nos ha preparado para conocer algo más acerca de la dermatitis seborreica. Ya volvemos. ¿Qué es la dermatitis seborreica? La dermatitis seborreica es un trastorno frecuente de la piel que principalmente afecta al cuero cabelludo. También se denomina caspa, eczema seborreico y psoriasis seborreica. En los bebés, esta enfermedad se conoce como costra láctea y provoca parches secos y escamosos en el cuero cabelludo. Es probable que el médico pueda determinar si tienes dermatitis seborreica mediante un examen de la piel. Puede desprender células cutáneas raspándolas para realizar un examen llamado biopsia, a fin de descartar enfermedades con síntomas parecidos a los de la dermatitis seborreica, como los siguientes: psoriasis, dermatitis atópica, pityriasis versicolor y rosáceas. Bien, excelente nota como siempre, producción, muchísimas gracias. Voy a presentar ahora a nuestra querida invitada, la doctora Marcela Ricaurte Jiménez, quien es dermatóloga, título obtenido en la Universidad de Guayaquil y hizo su especialidad en la Universidad de Sao Paulo, donde obtuvo ya el título especialista en dermatología. Tiene una subespecialidad de dermatopatología en el Hospital de las Clínicas de la Universidad de Sao Paulo y es máster en dermatología. Tiene su consultorio privado en el edificio UDIMEF 2. Doctora Ricaurte, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, usted es la que sabe más, como le decía hace un rato, acerca del tema que vamos a hablar ahora. Y quiero que nos cuente un poquito, ¿qué es la dermatitis seborreica para las personas que nos están escuchando y que no les quedó claro un poquito al ver el video que presentamos? Así es. Bueno, la dermatitis seborreica es una enfermedad inflamatoria de la piel que cursa con dos características principales. El enrojecimiento, ¿ya? Que ese es la inflamación, y la descamación, que lo evidenciamos como caspa, que son esas pequeñas escamas blancas. Sí. Aparte de eso, produce un síntoma que es muy molesto en la mayoría de las personas, que es la picazón. Eso le iba a decir, eso tiene que picar hartísimo. Así es. Las localizaciones más frecuentes son en el rostro, en las áreas que más producen sebo. El cuero cabelludo, entonces. Exacto, entonces. En el cuero cabelludo, en el rostro, en la región de las cejas, en la nariz, en estos surcos alrededor de la nariz, en las orejas. Claro. Sí, puede también producirse en el pecho, aquí en las axilas, en la región genital, en la región glútea, ¿sí? Que son las áreas que más... En los hombres, en las piernas, que tienen mucho pelo. Mucho pelo, y en la barba, en los hombres. Es muy importante, porque en los hombres un lugar que es muy afectado es la región de la barba. Ah, no me diga. Mire usted. Y eso debe ser muy molestoso, estar que le pica la barba, ¿verdad? Exactamente. Salen las escamitas que usted habla de la caspa. Que son muy evidentes cuando las personas usan ropa negra. Claro. Que todo el mundo... Pero dígame una cosa, esto no es un poquito de falta de desaseo también. No, nada tiene que ver con eso. No tiene nada que ver con el desaseo. Es así. Si una persona padece de dermatitis seborreica, no importa cuántas veces que se bañe al día, va a descamar igualmente. Igual. Ahora, que si una persona que tiene dermatitis seborreica y no se baña todos los días, no se lava el cabello todos los días, va a presentar un empeoramiento de la descamación y de la enrojecimiento. Picazón. Exactamente. O sea, va a haber más inflamación. Exacto. Porque lo que se inflama específicamente es el folículo piloso, exacto, ¿verdad? Exacto, y las glándulas sebáceas. Claro. Porque esta es una enfermedad que es causada por varios factores. ¿Sí? Entonces, pueden ser factores externos, factores internos. Los factores externos más importantes son el clima, el estrés,
Ajá, ¿sí? Claro. Entonces, y los factores internos, bueno, están las hormonas. La obesidad. La pubertad, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que cuando más hormonas se diabetes, se me imagino que empeora más. Este exactamente, asunto. Y algunas otras enfermedades. La edad. La edad, uh-huh. La enfermedad de Parkinson también. Los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson también presentan. Ah, son más susceptibles a la dermatitis seborreica. Las personas que tienen VIH también son uh-huh. más susceptibles a tener dermatitis seborreica. Ya. Dígame una cosa, y las zonas que usted dice que más ha encontrado esta enfermedad, uh-huh. aparte del cuero cabelludo, que es uh-huh. obviamente el sitio donde más se ve, más uh-huh. se sufre, diríamos uh-huh. así, en los hombres mencionamos la barba, ¿es frecuente también encontrarlo en las mujeres en la región genital o en la región axilar? Exactamente, puede presentarse en la región genital uh-huh. y en la región axilar, es así. En nuestra piel, el pelo, el folículo piloso, ¿no, verdad? Estructuralmente tiene pegado a la glándula sebácea. Esta es una enfermedad que se produce por exceso de sebo. Entonces, vamos a pensar en todas las áreas que tienen mucho pelo, ¿sí? Cuero cabelludo, axilas, uh-huh. región genital, uh-huh. son áreas más susceptibles a presentar porque tienen más folículos pilosos, más glándulas sebáceas. Entonces, si esa glándula sebácea se inflama, va a producir más sebo y va a producir inflamación, ¿sí? y descamación, claro. y picazón. Dígame una cosa, la dermatitis seborreica, ahí teníamos unas imágenes, ¿pueden ponérnoslas, por favor? A ver, esas son las tres zonas donde mayormente encontramos, es más frecuente más encontrar frecuente. La dermatitis seborreica, ¿verdad? En este caso en los hombres, pues, uh-huh. la región debajo de los pectorales, uh-huh. las axilas, uh-huh. obviamente la cabeza uh-huh. y la región púbica, inclusive en la parte de atrás también en la región de los interglúteos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Ya, y en ese cuadradito que estamos viendo la piel, uh-huh. De donde nace el pelo. Exacto, ¿ya? Vemos que hay unas bolsitas ajá, en el costado. Abajo. Esas son las glándulas sebáceas. Ok. Esas glándulas sebáceas son las que acaban inflamando. Esos como gajitos de uvas que se ven abajo, en la parte rosada, ¿no? Okay. Exacto. Y ahí producen inflamación y ese enrojecimiento alrededor de los folículos, ajá. ya lo que va a causar picazón uh-huh. y posteriormente descamación. Ya, entonces eso es lo que se deposita, el sebo se va a depositar. Se va depositando en la piel. En la piel y eso uh-huh. producirá obviamente picazón. Pero dígame una cosa, esta picazón se debe a que ahí se sobreañade uh-huh. un microorganismo, ¿verdad? Exacto. Es que una, como yo dije, que es multifactorial, ajá. ¿verdad? Entonces, una de las causas es, nosotros hay un hongo que tenemos en la piel, todos ajá, nosotros, es comensal sí. de nuestra piel, que es la malacesia. Malacesia en las personas furfur. Que tienen dermatitis seborreica, tienen una sobreproducción de ese hongo, ¿ya? Okay. Recordando que todos lo tenemos, ¿sí? Ya, o sea, vive normalmente en la piel. Nuestra piel y no nos hace nada. Ningún daño. Ah, sí. Pero las personas que tienen dermatitis seborreica tienen una mayor producción de ese hongo. Entonces, eso va a ayudar a producir más inflamación en el folículo y en la glándula, okay. Aumentando aún más esa producción de sebo. De sebo. Es por este motivo que muchos de los tratamientos son hechos con antifungios, con medicación para uh-huh, tratar hongos. Uh-huh, uh-huh. Aunque esta enfermedad no sea infecciosa, funciona con esas medicaciones antifúngicas. Pero claro, porque estamos parando hasta cierto punto, porque este hongo sería un oportunista, pues, exactamente. ¿Verdad? O sea, se está aprovechando uh-huh. de que la piel está inflamada para ir pues a hacer de las suyas. Exactamente. Entonces, si obviamente erradicamos al hongo, esa piel va a poder desinflamarse más rápidamente, a pesar de que no es el hongo el que produce la dermatitis, como usted bien lo dice, uh-huh. pero se está aprovechando de eso. Exacto. Entonces, obviamente, al aprovecharse, pues ocasiona mayores estragos, mayores complicaciones. ¿Cuál es la mayor complicación que usted ha visto en una dermatitis seborreica en un paciente? Uh-huh. Bueno, como produce una enfermedad que produce mucha picazón, ajá. la mayoría de las personas tiende a rascarse mucho, ajá. a lacerar la piel. Uy, claro. Y a causar una infección secundaria por laceración de la piel. Que hasta sangran, pueden sangrar, exactamente. ¿Verdad? Exactamente, entonces sangran, laceran la piel, se infecta, ahí sí, uh-huh. produce una infección. Y bueno, ahí sí habría que tratar con antibióticos, ¿no? ¿Verdad? Claro. ¿Es frecuente esto en niños? Pregunto. Es frecuente. La dermatitis seborreica se puede presentar desde el recién nacido, como lo vimos en el video llamado la costra láctea. Uh-huh. No se sabe bien la causa, si es, no es por genético. Hay una predisposición genética, pero no es la única causa. Okay. Ajá. Puede ser por algunas de las hormonas maternas que estimulan la producción de sebo en el recién nacido, ¿sí? Y hace que secrete más sebo en el cuero cabelludo y en la región del pañal. En los bebés es más frecuente en la región del pañal. La pañalitis, pues, ¿no? Exactamente. Eso se presenta más o menos desde las 2 semanas en adelante y se resuelve espontáneamente sin necesidad de tratamiento en el curso de un mes, más o menos, 1 mes, 2 meses.
cuando se presenta en el recién nacido, es orientado a la remoción de las costras que se forman en el cuero cabelludo, porque esas son unas costras bien adheridas. Con el uso de aceites, sí, puede ser aceite Johnson, se lo coloca con una gasa o se lo deja humedecer para que no lastime al bebé cuando se les retira. Y después se orienta a el retirar las costras solo con una gasa, suficiente para poder... ¿Y eso volvería a aparecer en el niño o ya no? Puede volver a aparecer, no en esa etapa durante la infancia, la más bien durante la pubertad. No hay datos específicos de cuántos niños que tuvieron pueden presentar durante la pubertad, pero sí se dice que si un bebé tuvo, tiene mayor predisposición a presentar dermatitis seborreica en la pubertad. En la pubertad, al menos cuando comienza el asunto hormonal pues a variar, ¿no? Exactamente. Comienzan a despertarse las hormonas y esos pacientes son susceptibles a sufrir acné y todas estas enfermedades de la piel, ¿verdad? Que estarían asociadas, ¿no? Exactamente, porque la dermatitis seborreica, como dije, que es una enfermedad multifactorial. Las hormonas influyen muchísimo en ellas, las hormonas sexuales, los andrógenos, el cortisol, por este motivo es que el estrés exacerba, ¿no, verdad? Cuando estamos estresados se secreta cortisol y el cortisol secreta algunas hormonas, ¿sí? Precursoras que van a ayudar a aumentar la producción de sebo. ¿Sí? Aumentando así. O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, no el es solo una cosa que funciona. Activa mis hormonas, las hormonas hacen que las glándulas sebáceas que están debajo de la piel produzcan más sebo y esto pues obviamente hace aflorar a la dermatitis seborreica. O sea que podríamos hablar que la dermatitis seborreica como que es una alerta de que esa persona tiene demasiado estrés, podría ser. Claro, exactamente, ¿no, exactamente. Es más, cuando una persona tiene dermatitis seborreica es orientado a mantener, a hacer tal vez algunas cosas que lo mantengan más calmado. Okay. Puede ser yoga, terapia de relajación, mantener un estilo de vida más calmado. Siempre que una persona esté estresada, la dermatitis seborreica va a exacerbarse. Va a exacerbarse, perfecto. Bien, mi querida doctora Ricarte, vamos a irnos a un corte, luego de lo cual vamos a regresar con más asuntos importantes sobre y temas importantes sobre lo que es la dermatitis seborreica. Mitos y verdades nos esperan en el segundo bloque, así que ya volvemos en un momento. Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Les recordamos el 222-1618 para cualquier consulta que tengan que hacernos con respecto a la dermatitis seborreica. También, si usted nos está viendo y quiere utilizar nuestras redes sociales, puede hacerlo a través de @VivaMejorTV en nuestra fanpage de Facebook. Así que bueno, vamos a hablar ahora acerca de ciertos mitos que tenemos en cuanto a esta enfermedad, mi querida Marcela. ¿Sí te puedo decir Marcela? Claro, ¿verdad? Sí. Ok. Por favor. Bien, el primer mito es, ¿la dermatitis seborreica varía también los síntomas de acuerdo a las estaciones del año? Exactamente, eso es una verdad. A ver. Sí, la dermatitis seborreica empeora en el frío. Ah, no me digas, yo pensaba que era lo contrario. No, la dermatitis seborreica empeora en el frío. Más que nada porque las personas en el frío tienden a tomar baños muy calientes. Okay. Ya, y el agua caliente reseca demasiado el cuero cabelludo. El cuero cabelludo. Cuando el cuero cabelludo se reseca demasiado, como un mecanismo compensatorio en nuestras glándulas sebáceas, es producir más sebo. Claro. Al producir más sebo, va a aumentar la inflamación, aumenta la descamación. Ah, mira, ese dato es buenísimo. ¿Eh? O sea, que las personas que viven en la sierra no tienen que abusar del agua caliente, al menos si tienen caspa, si tienen la dermatitis seborreica. Creo que tenemos una llamada al aire, si no me equivoco. Vamos a contestarla. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de Cuenca. Ah, mucho gusto, qué bien que nos llame de nuestra querida Atenas del Ecuador. ¿Y su nombre? Gracias. Quería hacerle una preguntita a la doctora. Por supuesto. Yo tengo mi hija que vive en North Carolina. Ya. Y el caso es que siempre ella ha sido sanita todo, pero ahora tengo un problema de que tiene como una especie en las mejillas como rosácea. Es medio rojito así, pero no mayormente, ¿no? Pero es que, según lo que me han dicho, es que se quita una pequeña escama, ¿no?
Y más que eso, es que me le han dicho que es propenso, o sea, en las pestañas, entre intermedio de las pestañas, le salen unas bolitas, unas bolitas como infecciosas, ¿sí? Que ella siempre tiene que lavarse la cara, todo bien, y no puede ponerse ningún rímel, ninguna cosa, porque enseguida se le hace unos como pequeños tumorcitos. Y que le han dicho que tiene que ponerse funditas de agua caliente y todo, pero que es que proviene de ahí, de la rosácea. Yo no sé qué hay de verdad y cómo podría cuidarse ella para que quite eso, porque en realidad ella no puede hacerse absolutamente nada, ¿no?, en su arreglo personal, y está invadiéndole, se puede decir eso, ¿no? Si nos puede informar a qué se debe y cómo se puede curar. Muy amable, gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto, mi querida amiga, y gracias por estar atentas a este tema tan interesante, y que ojalá podamos ayudar a su hija que está fuera del país y que obviamente pues toda mujer quiere verse bonita maquillándose, ¿no? Y en este caso pues la hijita no lo puede hacer. ¿Qué consejo le podemos dar entonces a esta persona? Hay dos cosas aquí importantes. La rosácea es una enfermedad dermatológica, claro, también, claro, que se confunde mucho con dermatitis seborreica. Así es, ¿no, verdad? Así habría es. Que evaluar si verdaderamente tiene rosácea o tiene dermatitis seborreica, recordando que la rosácea puede afectar también a los ojos, ¿sí? Y ahí sí necesita evaluación oftalmológica, ¿sí? Dos cosas, que si sea rosácea o sea dermatitis seborreica, va a empeorar con el agua caliente. Ajá. Agua excesivamente caliente, alimentos muy picantes, okay, van a empeorar cualquiera de los dos cuadros, van a aumentar el enrojecimiento, van a aumentar la inflamación, así es. Entonces, esa sería una recomendación, ¿sí? La segunda recomendación es, si ella tiene descamación en la región de las pestañas, y en la protección de las pestañas, sí, eso podría ser un signo de que sea una dermatitis seborreica. Y entonces es aconsejable que no se maquille. Exactamente, es aconsejable que por ahora no se maquille y que trate primero la inflamación, porque la dermatitis seborreica es una patología crónica. Eso quiere decir que la va a tener por mucho tiempo, con etapas de mejoría y de empeoramiento, que ella va a tener que aprender a controlar y a manejar. Tal vez, como está viviendo en un clima frío, tuvo ahora la presentación por primera vez de esta patología y no sabe aún cómo tratarla, así ¿no verdad? Es, ella poco a poco va a aprender a manejarla, va a poder maquillarse, ¿sí? Ella está pasando ahorita tal vez por un periodo de exacerbación. Una etapa aguda. Exactamente. Ajá. Y posteriormente ella va a conseguir aprender a cuidar de su dermatitis. Pero si ella tiene descamación en la región de las pestañas, no es recomendable usar ningún tipo de rímel ni máscara. ¿Y qué puede hacerse para que baje la inflamación, como le habían dicho? ¿Ponerse bolsitas de agua caliente? Entonces, bolsitas de agua caliente al revés, ¿verdad? No es recomendable. No. El calor va a aumentar la inflamación. Recordemos que eso sí quedó bien claro. No puede usar bolsitas de agua caliente. Eso solo va a empeorar todo. Más bien, ¿cuál es mi recomendación? Que visite el dermatólogo. Allá ya hay muchos productos, como se dice, over the counter, que ella puede adquirir, ¿sí? Y para conseguir cuidar de la dermatitis. Si recordemos que no la estoy viendo, no puedo saber, claro, si lo que tiene es dermatitis o rosácea. Entonces que consulte al dermatólogo para que esa persona pues obviamente le recomiende qué productos debe usar, porque tiene que hacer un tratamiento para poder eliminar esta etapa aguda por la que ella está pasando. Exacto. El momento en que pase podrá pues maquillarse y hacer su vida normalmente. Las recomendaciones que yo le podría dar es no usar agua caliente, no aplicarse pañitos calientes en esa área. Nada. Y intentar mantenerse más calmada al respecto, porque el estrés solo va a aumentar cualquiera de las dos enfermedades que ella tenga. Tenemos otra consulta en línea, así es que vamos a contestar la cola. Buenos días, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Buenos días, le estoy llamando de acá, de Imbabura, de Ibarra. ¡Ay, qué lindo! La ciudad blanca del Ecuador. Dígame, ¿su nombre? Sí, Verónica. Verónica. ¿Cuál es la consulta que usted tiene el día de hoy? Bueno, quisiera preguntar a la doctorita. Verá, lo que pasa es que me cae demasiado el cabello y en la cabeza es como si me salieran espinillas. Igual en la cara me brotan muchas espinillas. Antes no tenía ese problema. Quisiera saber si hay un tratamiento o mi preocupación es que yo me pueda quedar calva. Esa es mi preocupación. ¿Qué edad tienes, mija? El problema de la caída del pelo ya tengo hace 2 años y cada vez siento más. ¿Que se le cae más? Tengo 30 años.
30 años, ok. Y sientes y tienes estos síntomas desde hace 2 años. Ajá. Ok. Sí. Perfecto. Bien, vamos a escuchar los consejos que te va a dar la doctora, ¿sí? Ok. Una especie de alopecia sería eso. Ajá, esa. Exactamente. Entonces ella me está refiriendo que tiene aparentemente acné, ¿no verdad? Uh-huh. Me está diciendo que tiene granitos en el rostro. Ajá. Y que tiene caída del cabello. Bueno. Trastornos caída. Hormonales debe haber. Exacto. Ahí. Entonces, uh-huh. Recordemos que acné se puede presentar hasta en la mujer adulta. Es más, hay un tipo de acné que se llama el acné de la mujer adulta. De la mujer adulta. Que más frecuentemente es por alteraciones hormonales y por también puede ser por cosméticos. Ah, correcto. ¿Sí? Ciertos productos que esté utilizando que le están haciendo daño. Exactamente. Recordemos que todo lo que es las brochas con las que uno se maquilla, las esponjas, todo eso debe ser lavado semanalmente por lo menos. Si no, va a producir acné por oclusión y por suciedad de los poros. De la cara. Claro, porque esos elementos se infectan, ¿no? Exactamente, uh-huh. Se llenan de ácaros, claro. Y esos ácaros van a proliferar. Y también compartir los maquillajes no es bueno, precisamente no es bueno. Porque pueden haber enfermedades que se pueden transmitir utilizando las mismas brochas, las mismas esponjas, las mismas cremas, entonces no es aconsejable. No es aconsejable. ¿No? Uh-huh. Ahora, con respecto a la caída del cabello, pueden haber muchas causas. Si tu caída de cabello es difusa, o sea que se cae el cabello, tú notas que se cae el cabello cuando te bañas o cuando te estás cepillando el cabello o te estás dando cuenta porque tienes mismo poco cabello, cuando te haces la raya en medio, te das cuenta que la raya en medio está más visible. Entonces, mi recomendación es que necesitas una evaluación dermatológica. Ahora hay muchas maneras de tratar la caída del cabello. Hasta la dermatitis seborreica puede producir caída de cabello, por claro, inflamación de los folículos claro, pilosos. Claro, claro. Ya, si ese sería el caso, es súper tratable, súper manejable evitar la caída del cabello. Y hay otros tipos de caída del cabello que pueden evolucionar mucho. Entonces necesitas tratamiento adecuado ahora que tú te estás dando cuenta. Y que estás joven, claro. Exacto, para evitar una caída, un empeoramiento de esa caída. Y que tengas tu cantidad de cabello normal. Claro, porque una mujer joven no tiene por qué caérsele tanto el pelo. Exactamente. Si no hay una causa hormonal, puede uh-huh. ser esta causa inflamatoria. Pero que en todo caso tienen tratamiento, cualquiera que sea ella, ¿no? Falta uh-huh. de vitamina, la causa hormonal uh-huh. o por inflamación, cualquiera de esas tres alternativas de que te están produciendo la, uh-huh. la caída del cabello, tienen solución, pero por favor, acudir donde el dermatólogo sería en exacto, este caso, es el especialista ¿verdad? Que va a conseguir evaluar los folículos, hacer una tricoscopía, ¿sí? Que es un examen ajá, un poco más profundo, ajá, para ver si cuántos pelos hay por folículo, si hay algunas características, si tienen algunos pelos que están muy finos, entonces tal vez es una alopecia androgenética, que nosotros llamamos a la caída del cabello por la edad, ¿no verdad? Pero tú okay. estás joven, no deberías de tener, y si es así, debes de tratarla ahora para que no evolucione, ¿sí? Pero lo más importante es visitar a un especialista para que consigas tratamiento. Ahora estás joven, hazlo ahora, antes de que evolucione. Claro, bien. Muchísimas gracias, Marcela. Y esperamos que nuestra amiga pues haya podido valorar y más que nada beneficiarse de estos consejos que les estamos dando el día de hoy. Tengo otro mito, Marcela, el segundo, que me dice, ¿la dermatitis seborreica aparece por falta de aseo personal? No aparece por falta de aseo uh-huh, personal, uh-huh. sí. Una persona que... Pero lo podría empeorar, en todo claro, caso. Claro, exactamente. Si yo tengo dermatitis seborreica, yeah. mi cabello va a descamar, mi cuero cabelludo va a descamar, uh-huh. así yo me bañe todos los días, okay, ¿no verdad? Si claro. estoy en una periodo de exacerbación. Pero si yo no me baño todos los días o no me lavo la cabeza todos los días... ese hongo va a crecer más. Exacto, el hongo va a crecer más. Recordemos que a los hongos les gustan los lugares húmedos, ajá, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo sudo, tengo mi cabello recogido, eso va a aumentar esa proliferación del hongo. Claro, el hongo claro. va a inflamar más los folículos, va a tener más sebo. Uh-huh, todo eso como uh-huh. es una contribución de todo para aumentar la inflamación. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en estas personas que tienen inflamado el folículo, que ya le diagnosticaste dermatitis seborreica, que lave su cabello todos los días? Exactamente, es lo más saludable lavar el cabello todos los días con los shampoos adecuados para la enfermedad y a los hombres lavar la barba. Sí. Ah, mira. Eso es algo bien importante. Yo claro. creo que no están acostumbrados los hombres a cuidar de esta área de aquí. Aquí también hay pelos. Por supuesto. Esto es piel. Ellos tienen es que aprender piel, a cuidar claro. así como cuidan de su cuero cabelludo. Si tienen y así como hay shampoos para el pelo, me imagino que hay shampoos para la barba, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Tenemos el jabón para la cara, que no es el mismo que el del pelo, cabello, ni el de la zona íntima. O sea, son tres zonas diferentes que deben de utilizar tres tipos de jabones diferentes porque los pHs cambian, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como dermatóloga, tú aconsejarías eso. O sea, un jabón para la cara, otro para el pelo. El shampoo para el cabello claro. y para la barba. Ajá. Sí. Entonces, a los hombres que nos están viendo ya tienen esta recomendación. Tercer mito, Marcela, me dice,
¿La caspa es lo mismo que la dermatitis seborreica? Bueno, eso es una verdad. La caspa, la verdad, es una manifestación de la dermatitis seborreica. ¿Qué es la caspa? Son esas escamas blancas, ¿no? ¿Verdad? Que caen en la ropa. Y que, como tú decías, se nota más con la ropa negra. Exactamente. Claro. O sea, las personas que tienen dermatitis seborreica en una etapa súper aguda no deberían usar ropa negra, ¿no? Porque se les va a ver bien feo eso aquí en los hombros, ¿no? Exacto. Entonces, lo más recomendable sería que si tienes caspa, ahora, no solamente puede ser... Caspa es un sinónimo de dermatitis seborreica. Yeah. Puede ser por acúmulo de residuos también. Si yo uso muchas cremas para el cabello o me pongo mucho gel, puedo tener una descamación que no significa que tengo caspa, más bien es porque tal vez no estoy retirando, removiendo esos materiales. A mí me sucede que me sale caspa, ¿sabes cuándo? Cuando uso, me ponen spray. Puede ser por acúmulo de residuos. En el salón de belleza. Al día siguiente está que me pica la cabeza, entonces tengo que lavarme enseguida. Un poco más, salgo del salón de belleza, voy al compromiso que tengo que ir y retirármelo enseguida, sino al día siguiente amanezco con esta picazón y que me comienza a salir caspa. Entonces, es por acumulación de residuos. Exacto. Ok. Vamos a atender otra llamada, Marcela. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Venga, muy buenos días, señorita. ¿Qué tal? Con mucho gusto. ¿De dónde nos llama? A la doctora. Sí, claro. Sobre el problema de pronto de la psoriasis, porque es más o menos... Ajá, dígame. Hola, hola. Desde Manta. Ah, desde Manta, qué gusto, qué placer, la linda ciudad de Manta. ¿Cuál es la consulta que usted nos estaba haciendo acerca de la psoriasis? Siga adelante, por favor. Afirmativo, como ahí en la doctora. Ajá. Sobre que tengo un problema con la piel. Ella hablaba sobre la capazón, de cualquier manera también yo padezco ese problema. ¿Puede, por favor, modular un poquito más la voz y acercarse más al teléfono? Porque lo oigo muy distante. Sí. Le quería hacer la pregunta concisa a la doctora. ¿Qué puedo hacer yo sobre el problema de la psoriasis? Psoriasis. Con mucho gusto. Encantado, mi amigo que nos está mandando de Manta. Pero estése atento, por favor, a nuestra respuesta porque vamos a irnos a un corte y después del corte le vamos a responder su interesante pregunta que nos ha hecho el día de hoy. Así que ya volvemos, queridos amigos televidentes. Espérennos luego del corte. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía y atento, mi amigo de Manta, que le vamos a contestar en este instante la pregunta que usted nos hizo acerca de la psoriasis. Marcela, ¿qué le podemos decir acerca de la psoriasis a la persona que nos llamó? Exacto, entonces la psoriasis es otro tipo de enfermedad inflamatoria, clínicamente es parecido a la dermatitis seborreica. Ok. Pero, porque forma costritas, ¿verdad? Exacto, pero las costras de la psoriasis son diferentes, son más espesas, son más duras, ¿sí? Los tratamientos indicados para psoriasis generalmente son los que nosotros llamamos dependiendo del lugar donde estés, que hay varios tipos, ¿no verdad? Puede ser muy leve, tener solo en el cuero cabelludo, tener en los codos, rodillas, la forma simétrica, en placas, o puede tener pequeñas plaquitas. Mira, ahí cómo se ve, mira en la... Eso es psoriasis. Esa imagen que estamos viendo en este momento es psoriasis y el cuero cabelludo. Vemos una placa bien definida. Sí. Acabó el cuero cabelludo, acabó la placa. Esas placas vemos que es blanco, casi plateado. Correcto. ¿Sí? Eso y en el fondo rojo. Inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la psoriasis? Nosotros tenemos capas de la piel, ¿no verdad? Desde la más profunda, que es la basal, la más superficial, que es la córnea. Las células de la piel demoran desde la capa basal hasta la capa córnea más o menos 28 días En descamarse. Para subir y descamarse. En las personas que tienen psoriasis, esa reproducción está mucho más, acelerada. Mucho más rápida. Entonces, puede hacerlo en horas o en días. Wow. Entonces, la descamación se acumula muy, muy rápido ahí arriba. Entonces, lo que nosotros tratamos a veces con shampoos queratolíticos que ayudan a disminuir esa capa córnea. La capa de queratina. Exactamente. Okay. Pero para tener un tratamiento adecuado, necesitas visitar al dermatólogo
porque necesitas, no es solo una crema o solo un shampoo. Necesitas saber si necesitas tratamiento sistémico o si solo con tratamiento tópico es suficiente. Porque puede ser un diabético con psoriasis. Uh-huh. Si no le tratas bien la diabetes uh-huh. o no tienes controlada la diabetes, uh-huh. esa psoriasis no va a mejorar, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí o no? Uh-huh. Lo mismo que un paciente con HIV también podría ser. Entonces, habría que ver que esos antirretrovirales que le estén dando estén en las dosis uh-huh. controladas, ajá, uh-huh. para que el tratamiento también de la psoriasis surte efecto. Creo que tenemos una llamada. Corríjame si me equivoco, producción. Vamos adelante con la llamada, entonces. Hola. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo me le va? Buenos días. Le habla desde acá, desde Galápagos. ¡Ay, qué belleza! ¿De cuál de las bellas islas de Galápagos? De la más grande, de la Isabela. ¡De la Isabela! Uy, la que queda también bien lejos, pero qué lindo que nos esté viendo desde allá. Yo hice mi rural en la Galápagos, queridas amigas, sí sabe. Yo estuve en San Cristóbal, muy buenos recuerdos, sí. Pero no avancé hasta Isabela, no pude ir nunca. Pero la cuéntenos. Isabela es mucho más grande, mucho más bonita y tiene muchos lugares de visita. Es una de las islas más bellas que en algún momento espero visitar. Así es que cuéntenos, ¿cuál es su inquietud el día de hoy? La inquietud mía es porque tengo una acumulación de granitos como si fueran espinillas, okay. pero no solamente es así seguido, sino de vez en cuando uh-huh. me brota en la pierna izquierda, de la rodilla para arriba. Ok, de la rodilla para arriba solamente, en una sola pierna. ¿Y qué edad tiene usted, mi amiga? 74. Ok, perfecto. Pero se la oye voz de más joven, así es que no se preocupe, tiene muy buena voz para nosotros. Así es que vamos a darle ahorita su consejo para que lo tome en cuenta y esperamos en algún momento poderla ir a visitar, mi querida amiga. Así es que gracias por permanecer en nuestra sintonía y estar atenta a nuestro programa. Marcela, ¿qué le puedes recomendar a esta amiga? Mira, desde Isabela, es la isla más grande de Galápagos uh-huh. y de las que a veces es mucho más difícil llegar porque queda un poco lejos. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a ella que está atenta a nuestro programa? Bueno, ella dijo que tenía como granitos, ¿no verdad? Como ajá, espinillas. De la rodilla para arriba. ¿Qué es lo más frecuente que podemos tener ahí? Uh-huh. Foliculitis. Eso te iba a decir, una foliculitis, ya. ¿No? La foliculitis puede tener varias causas. Puede ser solamente inflamatoria, uh-huh. puede ser como una reacción de contacto. Eso te iba a decir, ella está haciendo. Ella está en Galápagos. Ajá. ¿Y qué es lo que más hay en Galápagos? Sol. Viento. Aire, hay mucha humedad también, ajá. Entonces eso puede influenciar, sí, ¿verdad? Pero eso no sería toda la causa. Si ella tiene una foliculitis, ¿qué es una foliculitis? Es la inflamación del folículo. Donde nace el pelo. Exacto. Uh-huh. Tú lo vas a ver como pus, sí, eso es lo que tú vas a ver, un puntito blanco, ajá. Pero esa pus no siempre significa infección, esa pus puede ser solamente por inflamación, uh-huh. Esa inflamación puede ser porque estás usando algún producto. Porque está bien localizada, recordemos que está bien localizada en la uh-huh, pierna, ¿no verdad? Uh-huh, puede ser porque estás usando algún producto que está inflamando los folículos, puede ser porque tienes alguna infección localizada. Nosotros tenemos varias bacterias en la piel que forman parte de nuestra piel, viven ahí tranquilas, pero cuando tenemos una puerta de entrada o algo pasa, nuestras defensas bajan, esas bacterias se aprovechan e infectan, ¿no verdad? Entonces claro. Eso podría ser otra causa. Ahí el tratamiento sería con cremas antibióticas o cremas antiinflamatorias o no sé si tal vez necesitaría tratamiento sistémico. Claro. Todo eso va a depender de lo que ella tendría, de la evaluación clínica. Claro. Ahora, es súper necesaria. No sé cómo esté en estos momentos, Isabela, con respecto a la parte médica. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando yo hice la rural allá hace más de 30 años, no había había un dispensario, pero no había médico, pues. Creo que iba a un rural, nos mandaban un médico rural cada mes, cada 15 días, entonces era a veces imposible. Como que atender a toda la población en un solo día o un fin de semana que nos enviaban. No sé cómo esté ahora, espero que eso haya mejorado, pero en todo caso sería bueno que ella pues también, si tiene accesibilidad a visitar a un dermatólogo, lo haga, ¿no? O por lo menos un médico general, médico rural, él va a conseguir evaluar si lo que tiene en la pierna es solamente una foliculitis o es una lesión más sospechosa de alguna otra cosa. Para ver si manda o no antibióticos. Exacto, ¿no? Exactamente. Ajá. Ya, perfecto. Y de ahí, pues, la higiene, la normal. Normal. Que no se aplique cremas, ¿verdad? Exactamente. Las cremas, todo lo que sea muy espeso, va a tapar más esos folículos y va a aumentar más la inflamación. Simplemente lavarse bien, secarse bien la pierna y no aplicarse ninguna crema, mi querida amiga. Ese es nuestro principal consejo y apenas pueda hacerse ver de un médico, así sea de tipo general. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire, mi querida Marcela. Adelante, por favor, con la llamada. Buenos días.
Ya. Buenos días, doctora. Sabes que le llamo de Riobamba. ¡Ay, qué belleza! La ciudad más linda del Chimborazo, la ciudad donde nació mi papá. Yo pasaba mi infancia siempre en Riobamba. Cuéntenos. Bueno, me recuerdo. Que soy una persona de 70 años de edad. ¿Ya? A mí me han salido unos granos acá en la cabeza. Okay. Que justo me decían, bueno, ya me hice ver por medio del seguro, que me dijeron que era una seborreica que yo tenía, porque doctorita, son unos granos negros. Y bueno, no me ha calmado, me mandaron un shampoo. Me han quemado esos granos, bueno, hay esa palabra exacta, pero sabe que mi mejoría no ha sido completa. Uno se me han secado, pero me vuelven a salir otros, doctorita. He dejado de, inclusive me prohibieron usar ya cualquier tinte de cabello. Eso ya lo vengo haciendo más de un año, ya no lo uso, pero no siento mucha mejoría. Okay. ¿Y eso pica mucho, mi querida amiga? No, a mí no me pica, doctorita, mejor ahora que me cauterizó, como que bueno, al secarme me viene a picar. Okay. No me pica, doctorita, lo que sí al salirme es como una espinilla que va a salirme y que me duele. Ajá, ok, perfecto. Bien, mi querida amiga, estése atenta a la respuesta de la doctora que va a ir en este momento. Así es que muchas gracias por llamarnos y estar pendientes de nuestro programa. Marcela, ¿qué le podemos aconsejar a esta persona que vive, tiene 74 años y vive en Riobamba, bueno, en clima un poco frío, ¿no? Exacto, pero ella comentó algo que me pareció importante. Yo creo que, ella tal vez, me dice que son lesiones oscuras, ¿no verdad? Pero puede que lo que le hayan dicho a ella que tenía sean queratosis seborreicas y no dermatitis seborreica, y por eso las están cauterizando. Claro. Exacto, eso te iba a decir. Y es que allá vamos, hay una diferencia entre las dos patologías, exactamente. ¿No? La dermatitis es una inflamación, ya la queratosis no, son proliferaciones de la piel, más frecuentes. De la capa de queratina, más que nada, ¿no? Exactamente, más frecuentes a partir de los 60, 70 años. Hay personas y se comienzan a ver como manchas cafés, ¿verdad? Exacto, oscuras. Pueden ser también un poquito más claras, ¿sí? ¿Y por qué le cauterizan, pregunto? Porque así, esas son proliferaciones. Okay. ¿Ya? Y la única forma de retirarlas es con una remoción o quirúrgica, ¿no verdad? Con un bisturí. Yeah. O cauterizarlas para quemarlas y sacarlas. Entonces, son proliferaciones benignas, ¿sí? No tienen ningún riesgo para la salud. Pero ¿cuál es el problema? Que son incómodas. En el cuero cabelludo, cuando aparecen, que pueden aparecer muchas, incomodan al peinarse, entonces hay que retirarlas. Claro. Si es eso lo que fue diagnosticado en ella, no lo sabemos. Pueden causar también mucha picazón esas lesiones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le recomendaría a ella? Ella necesita preguntar específicamente si es eso lo que ella tiene. Queratosis seborreica, ¿no verdad? Y si es eso, pues le han hecho el tratamiento adecuado, cuidados en casa para evitar lastimarlas. ¿Algún tipo de dieta que deba de llevar? No, las queratosis seborreicas no tienen mucho que ver con la dieta, más bien así. Tiene que ver con la obesidad y la edad. Okay. Hay las personas que tienen obesidad pueden tener una mayor predisposición a presentar estas queratosis. Ah, mira. Las personas que están muy expuestas al sol o que han estado muy expuestas al sol durante su juventud pueden tener mayor predisposición a presentar queratosis. Ok. Entonces, simplemente los cuidados y que siga yendo en todo caso a la consulta. Claro, porque es difícil saber lo que era sin tener una... No, pues y tiene que hacer un seguimiento, porque me imagino que si le están cauterizando, tendrán que seguirle cauterizando la aparición de las nuevas, ¿verdad? Así es que, mi querida amiga, pues bueno, esos son los consejos de nuestro especialista. Y tenemos a otra llamada al aire. ¿Cómo le va? Buenos días. Doctora Lila, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y le llamo desde la península de Santa Elena con el mayor afecto para usted y su programa de televisión. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué gusto escucharlo. Díganos, ¿cuál es la inquietud? Lógicamente por razones de edad, por razones de sintomatología que se pueden presentar y que lógicamente son imprevistos. Pero la pregunta trata es sobre lo siguiente. ¿De qué manera podríamos reemplazar la medicina curativa por la medicina preventiva en este caso? ¿Por qué? Porque lo que yo he escuchado hasta este momento por parte del especialista, ella habla sobre la sintomatología. Pero hasta este momento yo no he escuchado nada sobre las medidas preventivas para poder evadir la psoriasis o cualquier enfermedad dérmica. Lógicamente, si tomamos en consideración medidas preventivas, vamos a evitar hablar mucho de sintomatologías. Que tenga un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y qué pilas este televidente. Porque en el próximo bloque que vamos a ir justamente y vamos a hablar acerca de la prevención. Así es que, mi querido Eduardo, estése pendiente porque nos vamos a un corte y venimos en el siguiente bloque precisamente a hablar de la prevención de todas estas enfermedades dermatológicas que hemos estado viendo aquí con la doctora Ricarte en este su programa Viva Mejor. Ya volvemos. Bueno. Muy buenos días, ya estamos de nuevo acá de regreso con Viva Mejor y vamos a contestar una llamada que tenemos al aire para después vamos a pasar a dar contestación a ambas preguntas que vamos a tener pendientes, Marcela. Adelante con la llamada. Hola. Buenos días, doctora Gilda. Le habla Fabiola, su tocaya. ¿Cómo me le va, Fabiola? Qué gusto escucharla. La estaba extrañando. Sí, oiga, es que me cambié de casa y recién me pusieron el teléfono. Ah, caracho, mire usted, sí. Yo sí le decía, ¿qué pasó con Fabiola que no nos ha estado llamando últimamente? Bueno, no sé si se dio cuenta que yo estuve un poquito fuera, estuvimos de viaje haciendo unos cursos. Ajá. Bueno, sí, pero ya estamos acá de regreso. Y me encanta escucharla, díganos, ¿cuál es la inquietud que usted tiene el día de hoy? Mire, es que mi inquietud es la siguiente, yo viví en el centro, y en el centro es muy difícil salir a caminar. Así porque es. Porque hasta estaba alejada del malecón. Oh. Pero ahora en esta urbanización privada se puede caminar. Claro. Ahora yo quiero, pues como están hablando de la piel, ¿no? Ajá, sí, que sí. La doctora me explique, y también usted, porque usted también tiene que saber, ¿cuáles son las mejores horas de mañana y de noche para caminar? Porque dicen que hay determinadas horas. Así es, mi querida Fabiola. Por supuesto que sí. Y efectivamente, y esas horas pues obviamente le van a hacer un mejor provecho, van a sacar un mejor provecho de nuestra piel y todo nuestro cuerpo. Así que estése atenta a los consejos de Marcela. Pero primero, antes de darle contestación a Fabiola, quiero que le contestemos a Eduardo. ¿Recuerdas que él nos hablaba acerca de las medidas de prevención que hay que tener, pues sobre todo con la psoriasis, la dermatitis seborreica, la queratosis seborreica, que ya hemos visto que no son dos cosas diferentes? ¿Qué debemos hacer para no caer en estas patologías? Entonces, a ver, son varias patologías diferentes, la verdad, y recordando que son producidas por varias causas, desencadenadas por varias causas. Vamos a poner la dermatitis seborreica. Okay. La dermatitis seborreica es desencadenada por estrés, por el clima, por la humedad, por algunas hormonas, ¿no verdad? Por la producción de ese hongo que dijimos. Entonces, si tienes dermatitis seborreica, recomendaciones: no tomar baños con agua muy caliente, ¿sí? Porque ahí vamos a evitar empeoramientos. No hay más nada que puedas hacer para prevenir tener dermatitis seborreica o tener psoriasis, porque son enfermedades genéticamente predispuestas. Claro, y la psoriasis más que nada tiene la parte autoinmune mucho que ver, ¿no? Exactamente, entonces no hay lo que yo te pueda decir, si no comes azúcar no vas a tener, no es así. Sí, una vez que seas diagnosticado puedes evitar exacerbaciones, aprender a cuidar de eso. Pero ¿cómo prevenir para no tener? Un poco más difícil. Es un poco más difícil, porque son genéticamente predispuestas, entonces... Claro, ya las enfermedades genéticas no podemos prevenirlas porque ya nacemos con ellas, ajá, ¿verdad? Exacto. Pero hay enfermedades que pueden hacer que se eleve su potencial de presentación. Eso sí es lo que podemos en este caso prevenir, que son los consejos que tú estás dando, ¿no? Exactamente. Si son trastornos hormonales, pues bueno, poner esas hormonas en su lugar y acudiendo a un endocrinólogo, no utilizando tanta agua caliente, pues hemos visto que esto empeora la inflamación del cuero cabelludo, de la piel en sí. Y en realidad no es tan aconsejable darse esos baños tan calientes, porque aparte de que inflamarían la piel también, y escuché en alguna ocasión, disminuyen nuestras defensas, pues. Eso así. ¿Verdad? Exactamente. Reseca el agua caliente. Y reseca la piel. Reseca demasiado la piel. Claro. Es normal que las personas se quejen de picazón en todo el cuerpo si toman un baño con agua tan caliente. Uy, sí. La piel se
reseca demasiado. Un poco más se están despellejando. Exactamente, es lo perdón peor. El término, pero es que es así. Es así, ajá, no es orientado. Entonces no es aconsejable. Y también hacer cierto tipo, por ejemplo, si estamos, hemos visto que la que dermatitis seborreica es la mayor producción de sebo, que es grasa, bajar el consumo de grasa también, ¿verdad, exacto, Marcela? Eso iba a decir, más bien que las grasas, los carbohidratos. El consumo aumentado de carbohidratos está relacionado con un aumento de la producción de sebo. Ah, mira tú. Sí, ajá. La ingesta de alcohol también está relacionada con ¿fumar? Un empeoramiento. Fumar, bueno, fumar no es bueno para nada. Para nada, así es. Esas de ahí. Recoger el cabello húmedo es lo peor que puede haber. Hay que dejarlo o dormir suelto. Con el cabello húmedo, claro. Porque aumenta la humedad, aumenta la proliferación de ese hongo que hablamos así hace un momento. Es, la mala aumenta cesia. La inflamación, exactamente. Entonces, es todo un círculo. Entonces hay que evitar pues todas esas cuestiones. Ahora, a mi querida Fabiola, ¿qué le contestas tú? ¿Cuál sería la mejor hora para que ella camine en su ciudadela a la que se ha cambiado? Que puede hacerlo normalmente. Yo personalmente he escuchado que las mejores horas para caminar son antes de las 10 de la mañana. Exacto, antes de las 9 de la mañana, sí, que es cuando los rayos ultravioletas... no están tan perpendiculares. Exacto, y no laceran tanto la piel, recordando que vivimos en Ecuador. Ecuador es un área ecuatorial donde los rayos pegan más perpendicularmente. Por favor, así es. ¿Sí? Nosotros tenemos más riesgo de presentar cáncer de piel, así ¿sí? es. Melanoma, que es el peor cáncer de piel. Cáncer. Tenemos varios tipos de cáncer de piel. Y no solamente eso, no nos vayamos a los extremos, Marcela. El sol hacen salir manchas pues en nuestra el piel. El sol empeora envejecimiento cutáneo. ¡Claro! Si quieres ser joven, protégete del sol. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendaría a Fabiola, ¿no verdad? Sí. Es usar protector solar, sal antes de las 9 de la mañana, que salir de mañana. Pero poniéndose protector solar. Con protector solar. Sí, el sol, aún aquí en Guayaquil, 9 de la mañana, nosotros tenemos un sol intenso. Hoy día, yo venía de mi casa a 7:30, salí de la casa con un horrendo sol. Exacto. Ajá. Puede ser que los rayos no van a ser tan dañinos, ¿no verdad? Como si sales a las 4 de la tarde o al mediodía, pero aún así vas a estar expuesto al sol, aún así te vas a quemar. La exposición solar va produciendo daños en nuestra piel que con el tiempo... van a llevarnos a las arrugas, pierde elasticidad, ¿sí? Pierde colágeno y se empiezan a formar las arrugas, la piel se reseca, se mancha. Entonces el sol no es bueno para nada. Otro consejo que tú quieras darnos adicional a los que ya hemos visto el día de hoy acerca del tema básico que hemos tratado el día de hoy, que es la dermatitis. Esperamos mejor contestemos esa llamada. Sí, pero mejor contestemos la llamada porque ya estamos por terminar el programa. Adelante con la llamada, buenos días. Ah, cerró. Bueno. Vamos con el consejo en todo caso. Bueno, entonces, ¿qué consejo tú le puedes dar a aquellas personas que nos están viendo que tienen algún problema con su piel? Esa caspita, esa seborrea que sale, que se descama. Ya hemos visto y tú nos has dicho que no debemos bañarnos con agua muy caliente, ¿verdad? Debemos controlar el estrés en lo posible. ¿Qué otro consejo más podemos darle a esa persona? Bueno, si tienes dermatitis seborreica y ya estás diagnosticado con dermatitis seborreica, tienes que aprender a cuidarla, ¿sí? Okay. No es una enfermedad que tiene cura, no es que yo te voy a dar un antibiótico y va a resolver y nunca más vas a tener. Vas a tener durante un largo periodo de tu vida, entonces tienes que aprender a que cuando van, ya sabes que vas a ir, hace mucho calor, sudas bastante, te vas a lavar el cabello, no te vas a recoger el cabello húmedo. Si tienes barba, el mismo shampoo que usas en el cabello, lo vas a tener que usar en la barba para disminuir esa descamación. Tienes que hidratar la piel, pero con hidratantes adecuados para disminuir la inflamación y la resequedad también. Ok. No todos los hidratantes son adecuados para la dermatitis seborreica, ¿no verdad? Cuidar con las cremas y el tratamiento que tu dermatólogo te haya indicado. Apenas tú veas que estás exacerbando, que vas a tener un periodo de empeoramiento, usar los productos que fueron prescritos. Sí, si tienes dermatitis seborreica y tienes que usar el shampoo, que es para la caspa y que a veces reseca un poco el pelo, ¿no verdad? Pero le hace bien a tu cuero cabelludo, entonces puedes tal vez no usarlo todos los días si estás en un periodo de mejoría. Úsalo pasando un día, úsalo solo dos veces por semana y los otros días puedes usar tu shampoo normal o usar ese shampoo para la caspa en el cuero cabelludo y tu acondicionador en el pelo sin tocar el cuero cabelludo. Si usas productos para el cabello, lava el cabello todos los días porque el acúmulo de residuos va a empeorar la dermatitis seborreica. Esas serían mis recomendaciones. Las recomendaciones más importantes. Y en cuanto a la dieta, habíamos dicho que no... La dieta, el aumento de carbohidratos, eso es medio controverso, ¿sí? Pero el aumento de carbohidratos sí produce un discreto empeoramiento de la dermatitis seborreica, la ingesta de alcohol también.
La exposición solar moderada puede ayudar un poco a la inflamación, a desmejorar la descamación moderada. ¿Sí? Dime una cosa, Marcela, en tu consulta privada, ¿qué tipo de examen puedes hacer para diagnosticar esta dermatitis seborreica? Bueno, primero, clínicamente, uno ya consigue ver, podemos usar el dermatoscopio, que es como si fuera una lupa que una ayuda lupa grande. Por contactos, ayuda a ver cómo está la piel un poquito más profundo, solamente colocando esa lupa ya en la piel. Ya tú viendo eso, ya más o menos ves, tienes una amplia idea de cómo está el folículo piloso. Exactamente. Ves la descamación, ya puedes ver más ampliado, tener un diagnóstico un poco más certero. Más certero. Y por último, la biopsia, ¿no verdad? Con el examen anatomopatológico para tener el diagnóstico definitivo. Definitivo. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Sí, le hablo de aquí, de Guayaquil. Ah, muchas, muy bien. Felicitaciones, siempre veo el programa. Muchas una gracias. Curiosidad a la doctora. Me dicen que champú sin sal le hace más, tiene más de, más, ¿cómo le digo? Sin sal. El pelo se hace más esponjoso. El pelo se hace tiene más esponjoso. Tiene que ser necesario con sal. El champú, ok. Ajá. ¿Usted necesita que su pelo sea más esponjoso y no, quiere saber? No, al contrario, no, mejor, al... no. Ya, usted tiene el pelo muy esponjoso y quiere saber. O sea, el pelo no tiene la palabra como el frizz, ya. Ah, el frizz. Para evitar el frizz. O sea, dicen que es bueno usar con sal para evitar el frizz. Esa es la única inquietud que tengo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, muy amable por estar en sintonía nuestra. ¿Tú qué has escuchado esto? Yo es la primera vez que escucho. Bueno, yo algo he escuchado, sí. Lo que yo le puedo recomendar, si vas a comprar un shampoo que tenga o no tenga sal, por favor, compra el shampoo que diga eso. No vayas a ponerle sal a tu shampoo porque eso solo va a resecar va a inflamar el folículo piloso. ¿Tiene alguna acción específica la sal ahí? Se dice que en los cabellos la sal sí va a ayudar a mejorar el frizz. O sea, no se te paran los pelos. Exactamente. Que es el frizz, más para que todas las personas que no ven entiendan. El frizz, cuando uno se baña y se le para el pelo. Pero entonces, de ahí no podría darte una información más científica porque no... No la hay. Hay que hacer más estudios entonces acerca de eso, Marcela. Vamos a hacer un estudio acerca del shampoo para evitar el frizz. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Por qué no? Bien, les queremos agradecer muchísimo, queridos amigos televidentes, por haber permanecido en nuestra sintonía el día de hoy. No se pierda este reporte. Si ya vio el programa empezado hoy a las 7 de la noche, hemos hablado de la dermatitis seborreica con la doctora Marcela Ricaurte Jiménez, a quien tuvimos invitada el día de hoy. Soy la doctora Gilda Moncayo y ha sido un placer para mí, para la doctora Ricaurte, haber estado ustedes con ustedes el día de hoy. Esto es Viva Mejor. Nos vemos el día de mañana.